Romeo y Julieta. Soy Esmeralda de los Reyes, directora de espacios y eventos del Instituto Cultural Helénico. En un evento pues extraordinario, en un lugar maravilloso que es este, la Capilla Gótica, a cargo del Instituto Cultural Helénico, para este ciclo de 4 obras que se va a extender hasta el mes de marzo, con una presentación extraordinaria para el mes de abril. Soy Nacho Rodríguez, estoy a cargo de la compañía de teatro R.O. Teatro. Elegir Titus Andronicus nos dio... Lo elegimos por la crudeza del texto, una fascinación muy personal sobre las historias que involucran un poco de oscuridad y sangre. A mí me da mucho gusto que un sitio como este, de esta importancia, abra espacios a compañías tan profesionales y preocupadas por conservar y rescatar los textos tan importantes de Shakespeare, que son tan vigentes. Bueno, por eso son teatro clásico, para que las nuevas generaciones los conozcan. En este ciclo de Shakespeare, amor, locura, venganza, sangre, se va a llevar a cabo a mediados de febrero. ¿Por qué Romeo y Julieta? Porque creo que vale la pena retomar esa inocencia juvenil del amor, acercarla a los jóvenes al teatro clásico, que lo conozcan, que sea divertido, que sea placentero para ellos. Y esta historia para mí es muy importante, pues nos refleja precisamente esa inocencia del amor de los jóvenes. Desgraciadamente esta es una tragedia romántica que termina en eso, en tragedia, pero es una historia muy bella. En Hamlet vemos historias de fantasmas, ficción, vemos el teatro dentro del teatro. En esta ocasión dirijo Macbeth en una versión masculina, donde considero que las masculinidades están cambiando. A nosotros nos regañaron cuando yo era alumno de actuación, y eso permanece cuando estás montando obras de teatro. Esta adaptación de Shakespeare está basada en la masculinidad. Todos los actores somos hombres, todos los personajes son interpretados por hombres, y justo se quiso hacer así para abordar el tema de la masculinidad. Vivimos en una época en la que ya la masculinidad no es lo mismo que era hace 20 años. Ahorita ya las barreras de lo que es masculino y femenino se están borrando y están creándose nuevos conceptos. Si nos vamos un poquito al isabelino, Shakespeare escribía los personajes para varones, porque no se les permitía a las mujeres actuar en esa época, ni antes, ¿no? Y un poquito después tampoco. A pesar de ser una obra que se considere violenta, no es precisamente un llamado a la violencia. Es una obra que está explicando, tratando de explicar el sentido de justicia y de honor.